Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Compra tus monedas en IGPAUL con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! El peligro en época de TOTS, ustedes saben que es muchísimo mayor, porque en época de TOTS el mito suele decir que abren la canilla y la catarata de jugadores que uno suele caer, obtener y visualizar en sobres. Por lo cual, una ruleta en época de TOTS, no te digo que garantiza, pero hay alto peligro de bombazo y tiro en la frente. Los sobres que hoy voy a tener que descartar van a ser elegidos por una persona muy particular. Vamos a ver qué sobres me dice que tengo que descartar de los 5 que voy a abrir. Las promesas están para cumplirse y yo les debo algo a todos ustedes. Esa consola tiene ganador y desde el momento que quise hacer el sorteo de la consola siempre dije que si el ganador de la consola estaba a menos de unas 3 horas del radio de mi casa, iba a entregársela personalmente. No está cerca, no está lejos, por lo cual necesito generar el encuentro y agradecimiento con este suscriptor que ha ganado la consola. Ahí están viendo la imagen cuando conocí al ganador de la consola. Pude ver cuando hablé con él que estaba a no mucho de mi casa, por lo cual ahora me voy a ir y él no me está esperando. El encuentro era para mañana, pero lo voy a sorprender hoy. Vamos a hacer entrega porque el Ortega vive acá. A ver qué va. No, pará que me olvidé la play. Pará, porque me olvidé la play. Bajá con la play otra vez desde el auto. No, esta parte lo ponemos. Esta parte sirve. Y vamos. ¿Atenderá o sale? Iñaki. Sí. Correo para vos, maestro. Lista para 500 modelito nuevo. No se va a poder quejar el culo roto este. Maestro, yo te debí algo, vos ganaste un concurso, 10.000 personas retuitearon y acá está lo que le debí al muchacho, un gallina. Sí. Tuviste suerte. Así que yo te hago hacer entrega de esto, vos sos en representación de 180.000 suscriptores, la ganó él, así que no te puedes quejar. Mucha suerte. Hacé lo que quieras, es tuya y nada, la próxima espero tratar de hacer algo, no sé si otra play ya tan rápido, pero prometo nuevos sorteos en parte del canal. Lo último que te quiero decir antes de irme, me tenés que elegir 3 sobres del 1 al 5 que tengo que eliminar en la próxima ruleta rusa. El 2, el 3 y el 5. Ok, en la próxima ruleta rusa va a ser culpa de él lo que tenga que eliminar. Cuando vi el nombre Iñaki en el sorteo pensé que era un suscriptor de España, pero no, me encontré con que era un argentino que se llamaba Iñaki. El padre, que se ve ahí de fondo muy copado, me regaló un vino al cual le agradezco. ¡Vamos con la ruleta! ¡Perfecto! 2, 3 y 5, trato aceptado, primer sobre es mío. Te pido por favor, si sos mío, manda el bombazo. Me dio la sensación de que iba a venir algo que no vino, por lo cual voy a ver cuál de todas estas gaveres me voy a quedar. Básicamente esta y todo el resto te lo voy a descartar. Y se viene el primer sobre que tengo que descartar. Muy bien, 4.000 monedas. Te digo que a esta altura me alegran la vida 4.000 monedas. Primer sobre que voy a descartar, te lo pido por favor. Encima que el culo roto ese se ganó una play, no puede ser que me descarte una bomba. A ver, no me dio la sensación de que tardó. Y bien, una carta brasilera del Shakhtar. Te digo que no hay mucho que tenga que descartar, por lo cual lo descarto sin problema. ¡Pimba! Amigos, recuerden que en la descripción del video hay un sorteo para ganarse $50 para cualquier consola, para cuando vengan las mejores tandas de sobres tengan para abrir sobres en época de TOTS. O bien se pueden guardar esa PSN card o Xbox de $50 para comprarse ya el FIFA 18. Gente, ayúdenme en Twitter y métanle retweet, mídale por favor Seba, aguante Seba, tenés que hablar de tu carta, plim, 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 ayúdenme a generar la nota con el TOTS. Tercer sobre, también lo tengo que eliminar, por lo cual estoy un poquito nada más cagado.
siempre puede ser mucho peor lo que a uno le toque eliminar. Por lo cual, así entero como está, te lo descarto. Viene el 4 y es ahora el momento donde me tiene que tocar algo. Ahora, ahora es el momento donde me tiene que tocar algo. Te lo pido, por favor, necesito un azul. Necesito un azul. O una leyenda, porque te digo, te cuento, entre vos y yo, estoy virgen de leyenda de momento. Sommer, es mío. Una verga, me lo guardo. Todo el resto te lo voy a descartar. Y quinto sobre, fucking quinto sobre. Gente, recuerden, soy consciente que debo una ruleta rusa extrema con sobres de 100.000. No me estoy haciendo el boludo. Sé que debo una ruleta rusa extrema, pero estoy esperando sobres de 100.000. Por lo cual, cuando salgan los sobres de 100.000, asignados 5 y 5 para cada cuenta, se viene la masacre. Estoica, porque vengo zafando de la piña. ¡Oh, my God! ¡No zafo la concha de la lora! Es increíble, es increíble. La ruleta rusa, si no me trompea, no es ruleta rusa. Te juro, es pero admirable. Venía todo tan tranquilo. ¿Qué vos decís? ¡Zafo! No, no zafo. ¿Puede ser peor con otra liga? Sí, puede ser peor. Objetivo de este video, me encantaría llegar a unos 8.000 likes para hacer una ruleta rusa con cada liga y temporada de TOTS. Amigos, esto ha sido todo. No, no, pará, descartalo. Sí, lo tengo que descartar. Amigos, ahora sí, no te digo la verdad, no me duele tanto porque esta liga es media. Si me tocaba un campaña TOTS, me moría para descartarlo. Un Vertogen, me moría, pero este no tanto. Duele, rompe los huevitos, pero no tanto. Gente, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse, 8.000 likes. Objetivo de este video para repetir ruleta con cada TOTS de cada liga. Nos vemos.